Remotores TV te va a dar algunas pistas para que sepas cuándo es momento de cambiar las escobillas del limpiaparabrisas. Pista número 1. Si, por ejemplo, cuando tocamos el filo de la escobilla sentimos que es rugoso o que tiene algunos cortecitos, es momento de cambiarlo. Pista número 2. Si sentimos que el limpiaparabrisas hace como un saltito y no fluye suavemente y no se desliza suavemente, también es hora de sustituirlos. Pista número 3. Si sentimos que el limpiaparabrisas hace un ruido anormal, esto quiere decir que la goma se endureció, por lo tanto, hay que cambiarlo. Pista número 4. Si vemos que las escobillas del limpiaparabrisas dejan un velo o una película de suciedad, también hay que cambiarlo. Y por último, la pista número 5. Cuando vemos que dejan marcas o estrías de humedad, quiere decir que la goma se cuarteó. Es decir, que el caucho está perdiendo propiedades y esto se genera por mucho calor o también puede ser por las heladas.